están? El día de hoy vamos a hacer unos deliciosos deditos de queso. La verdad es que esta receta está súper fácil y se ha convertido en una de mis favoritas. Son súper ricos los deditos, así que vamos a ver cómo nos quedó. Lo único que vamos a necesitar es queso mozzarella, queso amarillo, pan blanco, palillos y ketchup. Lo primero que hicimos fue aplanar todos nuestros panes con un rodillo de estos para que nuestro pan quede bien aplastadito al momento de que lo podamos enrollar y no se salgan nuestros quesos. Les quitamos las cuatro orillas para que nada más quede nuestro pan blanco así y obviamente esté muy aplanadito al momento de enrollarlo. Eso hicimos con cada uno de nuestros panes. Tiene que quedar así bien aplastadito todo nuestro pan blanco. Nuestro queso mozzarella lo cortamos en tiritas para que al momento de enrollarlo pueda quedar bien ajustado con nuestro pan blanco. Lo que hicimos fue colocar nuestro queso amarillo y le doblamos de esta parte para que no se salga nuestro queso al momento de enrollarlo. Le colocamos nuestra tirita de queso mozzarella y ahora sí vamos a enrollar duro, vamos a apretar bien nuestro queso con nuestro pan para que pueda quedar bien aplastadito, vaya. Yo después le coloqué dos palillos para que no se abra nuestro rollito. Eso hicimos con cada uno de nuestros deditos de queso. Acuérdate bien que tienes que enrollarlos súper fuerte y bien aplanaditos para que no se salga nada de nuestros quesitos. Prendemos nuestra estufa a fuego lento y le vamos a colocar un poquito de aceite. Nosotros aplastamos nuestros deditos porque tenemos que dar una forma como medio cuadrada y obviamente para que absorba bien nuestro aceite del pan. Con la ayuda de nuestra palita vamos a aplanar bien nuestros dedos de queso para que queden en forma cuadradita. ¿Ya vieron cómo se derrite el queso? Al final nosotros escurrimos nuestros dedos de queso para que se pueda quitar un poco de la grasita. Así fue como quedaron nuestros dedos de queso. La verdad es que fue súper fácil, sencillo y rapidísimo. Y así fue como quedaron nuestros deditos de queso, la verdad es que se ven súper buenos. Pues no sé, vamos a probarlos a ver qué tal quedaron. La verdad es que nos quedaron súper buenos nuestros deditos. No sé tú, pero la verdad es que si los quieres hacer son súper fácil, sencillo y son súper baratos de hacer. Bueno, mis amores, pues espero que les haya gustado mucho esta receta. Recuerda que si tú hiciste estos deditos, no olvides mandarme a mis redes sociales qué tal te quedaron. Suscríbete mucho a este canal, dale like y comparte mucho este video porque tenemos que llegar a los 100,000 suscriptores. Yo me despido, mis amores, pero no olviden que todas nuestras redes sociales te las dejo en la parte de aquí abajito en la caja de descripción para que nos puedas seguir y compartirnos todas las cosas que has hecho con nosotros. Les mando muchos besos, les mando muchos abrazos. Otra vez soy yo, Alice Herrera.